Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad. Sucedió en Santa Cruz, cerca al Cuarto Anillo, en un billar. Vamos a mostrarles imágenes de lo que pasaba precisamente con un hombre que tuvo una deuda un poco elevada para el lugar, aproximadamente 150 bolivianos, no quiso pagar y las encargadas al momento de reclamarle recibieron varios golpes de este sujeto. Ahí está. Vuelve y comienza a golpearlas. Ellas se defendieron como pudieron. Reiteramos, sucedió en un billar, un negocio ubicado en el Cuarto Anillo, entre las avenidas Mutualista y Paragua. Según informaciones preliminares, ambas víctimas se disponían a cerrar el negocio. Cobraron el saldo adeudado de 150 bolivianos al agresor, quien respondió con violencia. En el video se puede observar que las mujeres usan sillas para defenderse. Sin embargo, vanos fueron los intentos. Cristian Guzmán tiene más detalles sobre este caso. Estamos en Santa Cruz con las denunciantes. Adelante, Cristian. Así es, nos encontramos en este momento en el lugar donde ocurrió la violenta agresión a dos mujeres, principalmente por un hombre quien en una primera instancia ingresa hasta este lugar con sus amigos para jugar billar y consumir bebidas alcohólicas, pero posteriormente a las 3 de la mañana, cuando ya era hora de cerrar, es que se produce esta agresión justamente en este lugar, donde incluso se puede observar en las imágenes de cámara de seguridad donde el agresor bota con estas sillas a las víctimas, y la verdad es que podemos sentir que tiene un peso considerable. Imagínese usted el daño que ha generado esta persona a estas dos víctimas, tanto física como de manera psicológica. En este momento nos encontramos con una de sus colegas que obviamente por obvias razones ella quiere resguardar su integridad, su identidad. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, si nos puede comentar cómo están las víctimas, sus colegas. Muy buenas tardes. Sí, la verdad es que ellas se encuentran golpeadas y atemorizadas, ¿no?, por esta persona que las agredió físicamente. Yo lo único que pediría es que lo encuentren, ¿no?, que lo encuentre y se haga justicia, ¿no?, para que pague también física y económicamente. Claro, sí, porque me imagino que están recibiendo atención médica y esto genera costos también, más allá de la preocupación por los golpes que ha recibido. La verdad que sí, ¿no? Ahora, ¿ya han formalizado la denuncia? Sí, me informaron que ayer habían puesto sentado la denuncia, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Ya la colega ha mencionado que ya se ha formalizado la denuncia en contra de esta persona que ha sido identificada mediante las imágenes de cámaras de seguridad. Esta persona, la característica de este caso es que esperó a que las personas salgan de este lugar, que él se quede sola con las víctimas para proceder a arremeter a golpes contra estas dos mujeres. Ya la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen está realizando las investigaciones para dar con la identidad, primeramente, y después con el paradero de esta persona. Y quizás le convendría a este agresor presentarse voluntariamente, porque se lo va a identificar plenamente, se ve su rostro en los videos, y la policía, imaginamos que ya dentro de poco, va a tener rastros y pistas sobre su identidad y su paradero, por supuesto. Gracias, Cristian.